Primero que quiero decirles es que eh, el Departamento de Agricultura produce datos sobre cómo estudiar resistencia, sobre los niveles de resistencia, pero no tiene en realidad una misión eh, que tenga una postura sobre cómo se va a manejar este, el, el manejo de la resistencia BT. Eso es lo primero que les quiero decir. Me pidieron que hablara sobre ventajas y desventajas de la biotecnología. Quiero enfocar principalmente... Mis ejemplos al maíz, porque es algo de bastante interés actualmente aquí en México. Les quiero decir que una modificación genética mucho, muy pequeña, muy fina, eh, que sabemos en dónde se inserta, que apenas representa tres diez milésimas del genoma del maíz, ha hecho este, grandes, grandes cambios en beneficio del control de plagas. Les quiero también. Utilizar algunos ejemplos, entre ellos algo que ustedes conocen, el gusano cogollero, y que sabemos que en México es un gran problema. Eh, sabemos que si no se controla, se llega a perder hasta el 80% de la, de la producción del maíz. Y existen variedades genéticamente modificadas que son bastante resistentes al ataque del gusano cogollero, tan efectivas como el uso de los insecticidas. Para el caso específico de México, si sabemos que se utilizan casi 2.700 o 3.000 toneladas de ingrediente activo para combatir este, este problema, el, el, la utilización del maíz transgénico podría bajar muchísimo el uso de, de plaguicidas únicamente para el control de esta plaga. Un ejemplo que se lleva estudiando durante muchos años que ya eh, mencionó la ingeniero Rojas es la adopción de algodonero genéticamente modificado, algodonero Bt, en ciertos lugares de México y se ha visto que sobre todo en los inicios hasta un 50% de insecticidas se redujo el uso de insecticidas se redujo en la adopción de este cultivo. Estos son eh, cosas mucho muy latentes ejemplos que tenemos de México. Otra de las ventajas de la biotecnología es la precisión con la que se puede insertar el material genético y lo que se va a insertar. Además, que en el proceso de selección de plantas, como por lo general se utiliza un marcador, se pueden detectar las inserciones que nos interesan casi de inmediato y eso nos ahorra muchísimo tiempo y nos da otra vez mayor precisión si quiero utilizar mi bola de cristal y adivinar el futuro sobre las ventajas y lo que viene detrás de la biotecnología ya se me adelantaron y hablaron sobre la utilización de maíz que es resistente a uno a ciertos herbicidas y que eso se ha probado en varios lugares del mundo que si uno utiliza un herbicida muy selectivo muy efectivo y hace un buen control de malezas necesita no necesita utilizar el tractor tan seguido, no necesita utilizar otros herbicidas que tienen mayor residualidad, obtener un mejor control de plagas, una producción más alta. Y eso trae hasta beneficios de que como el tractor no pasa por el suelo, hay menos erosión y el tractor no está quemando diésel. Entonces esos son otros de los beneficios de la biotecnología. Sabemos que se están estudiando eh, aquí en México y en otros lugares el maíz que es resistente a la sequía. Eso cada vez que lo platico con un amigo mexicano, este, se les abren los ojos. Eso es importantísimo. Eso viene ya, está en, a dos pasos de tenerlo aquí y eso va a ser una, una gran diferencia para nosotros. Si seguimos con el futuro de la biotecnología y aceptándola y apoyándola, pues va a haber maíces mucho más nutritivos y el futuro y las. Y las modificaciones pues en realidad no tienen no tienen fin pero principalmente voy a hablar de los desafíos que tiene la biotecnología y no estoy, voy a hablar sobre la resistencia a la biotecnología no me refiero a aquellas cosas este, alarmistas que hablan únicamente mal de la biotecnología para ello pues me tendría que pasar todo el día y sabemos que esta industria que se que se dedica a desacreditar la biotecnología tiene un presupuesto mayor que muchos países en el mundo que nada más uh, para hablar uh, mal de ello yo quiero hablar de la resistencia biológica a la biotecnología y principalmente el tema que nos acontece aquí que es Bacillus turingensis quiero ponerlos un poco en perspectiva otro ejemplo de por qué queremos estudiar la resistencia y por qué necesitamos un método bastante fidedigno para saber si hay resistencia o no. Hace algunos años se publicó este estudio en una revista bastante este, connotada y los autores basan lo que les llaman ellos su evidencia en dos artículos este, que los estudian y los interpretan. Estos, esos estudios fueron publicados en, en revistas de pares y este artículo lo utiliza, los estudia, los interpreta y en eso basa su evidencia. Bien interesante porque este artículo salió, digamos, hoy y al día siguiente los periódicos, la televisión y la radio casi en todo el mundo lo primero que dijo fue: ya hay resistencia a BT en los cultivos. La biotecnología ha fracasado. Ajá. Esa fue la interpretación de estos cuates. Y, o sea, me pregunto, ¿con qué frecuencia ven ustedes que los medios abor abordan un tema científico y lo diseminan de esa manera? Quiere decir que la resistencia a la biotecnología es un tema bastante delicado por las consecuencias que puede tener. Nuevamente, hay una industria detrás de esto. Pero lo que es más importante de ello es que sí tiene consecuencias reales, palpables e inmediatas. En Estados Unidos, si se demuestra que hay una alta resistencia a Bacillus thuringiensis en cierta zona, el gobierno le puede impedir a las compañías que vendan su cultivo eh, genéticamente modificado en esa área. Y eso, número uno, las compañías pierden dinero, número dos, los agricultores no tienen acceso a esta, a esta tecnología. Esto, otra vez, como lo mencionaron hace un momento, si dejamos, si volvemos a la alternativa que teníamos antes de aplicar y aplicar insecticidas, nos vuelve a crear el, la necesidad de, de usos múltiples y aplicaciones este, constantes. Lo mismo que les mencioné. La adopción de los cultivos que utilizan menos herbicidas y herbicidas más selectivos ha ayudado mucho a detener la erosión. El no tenerlos en el mercado diría, eh, provocaría que la erosión siguiera este, adelante. Quiero también mencionar que no, no únicamente, pero hay tres grupos que nos dedicamos a ver lo de la, lo de la biotecnología y la resistencia y que son los que más nos interesan, el gobierno, por eso estamos aquí, los promotores y los que hacen este, los estudios, los académicos. Entre lo que les voy a tratar de convencer de que hay un método mejor que otro, ninguno de, de todos ellos es infalible, pero a lo mejor hay uno mejor que otro, quiero hablar sobre la rapidez, el costo que tiene hacer este, este programa y la precisión que les puede dar. Y teóricamente, lo difícil que es es llegar al el punto en el cual estos tres conceptos se, se traslapan. ¿no? Es, un, es un área bastante difícil de conseguir. Ya para entrar en materia, ¿qué se conoce sobre Bacillus thuringiensis? La resistencia a Bacillus thuringiensis. Si uno se dedica a estudiarlo y a seleccionar y estar viendo unas muestras mucho, muy amplias en el campo, va a encontrar resistencia a bacilustroingencias que ocurren naturalmente. Ahorita, en este momento, se conocen de estas plagas que han adquirido resistencia a BT y en alguna u otra proporción han sido de cierta preocupación o no. Pero para poder hablar y poderles explicar cuál es el método y cuál es lo que propongo yo que se debería de, de ver para identificar esto. Tenemos que hacer un, un repaso desgraciadamente a, a Mendel para ponerlos en perspectiva. Una condición recesiva, como nos eh, mencionó la ingeniero Rojas, es cuando, por ejemplo, un heterocigoto se encuentra en el campo, es así como se diluye la resistencia en los refugios. Tiene un solo alelo resistente. Estos insectos son muy raros porque la resistencia a BT es mucho muy rara. Cuando hay presión de selección baja, son rarísimos, y estos son por lo general los insectos que se encuentran en el campo. Cuando estos insectos muy raros se llegan a copular con otro que no es nada raro, que es un homocigoto susceptible, aquellos que normalmente se mueren con el insecticida, los que son controlados fácilmente por un cultivo BT, producen esta progenie. O sea, simplemente le estoy hablando de Mendel. Eh, disculpen que esto es, esto es bueno para el repaso de lo que aprendimos, acuerden, en la, eh, ajá, en la preparatoria. Esta cruza nos da una segregación que la mitad de los, de los hijos y las hijas son parecidos a uno de los padres y la otra mitad a los otros. Aquí, ya sean palomillas o larvas, tienen una susceptibilidad casi idéntica. La concentración letal para matar un heterocigoto en la, en la primera generación es casi idéntica que para matar un homocigoto susceptible. Esta es, de nuevo, la primera generación que se crea en el laboratorio. Desgraciadamente, por, ser, est, por tener esta condición de susceptibilidad que son tan similares, es muy difícil poder detectar resistencia en la primera generación. Porque aunque uno tenga un bioensayo mucho, muy afinado, la susceptibilidad es tan parecida que no se puede llegar a hacer esto en larvas o en adultos. Y no es hasta que esta es la primera generación se aparea entre sí y produce la segunda generación, ahí es cuando hay una segregación de características genéticas. Que nos dice que la mayoría de ellos van a ser homocigotos susceptibles, los que se mueren fácilmente, heterocigotos resistentes, que también se mueren muy fácilmente, por eso los refugios funcionan, y una proporción muy baja, que apenas llega a ser del 6%, es un, homo, un homocigoto resistente. Estos son los de cuidado, estos son los que se detectan este, con bionsayos. Esta es la, lo que le llamamos la segunda generación creada en el laboratorio. Pero ya que se me adelantaron también sobre qué es resistencia BT, yo les voy a proveer otras tres definiciones. Y ninguna de ellas es la aceptada. Todas ellas están este, constantemente en pugna entre nosotros los que dedicamos a esto. Considero que la opinión de la ingeniero Rojas es bastante buena mucho muy práctica cuando hay problemas en el campo, cuando hay problemas ya grandes en el campo, es resistencia, eso es inevitablemente resistencia y algo mucho muy este, palpable. Pero hay quienes dicen que ya un cambio muy pequeño en la susceptibilidad en los insectos puede denotar este, resistencia. Precisamente sobre BT se propone que por ejemplo si la dosis antes era de 7 para matar a la mayoría de los insectos, y se incrementa a 70, diez veces más, ya uno tiene resistencia. Si de 7 sube a 50, como no es diez veces más, entonces no hay resistencia. Y esta es la, la definición más estricta, la definición que se parece mucho a la definición que nos presentó la ingeniero Rojas es los que proponen que dicen, mira, para que haya resistencia, las plagas tienen que comer los cultivos transgénicos y no nada más comerlos, no nada más dañarlos tienen deben de tener la capacidad de completar su ciclo biológico comiendo esa planta y además poderse reproducir o sea ese es cuando el caso extremo de resistencia ya es este cuando tienes un insecto altamente resistente también una definición muy válida otra definición que les puedo poner y en la que voy a eh, ahondar un poco es sobre la diferencia en el nivel de alelos resistentes, digamos, hace un año, a lo que sucede ahora. Hace un año tenía nada más dos y ahora tengo ocho. Entonces, a lo mejor eso podría denotar resistencia. ¿Perdón? Gracias. No les estoy diciendo cuántos alelos resistentes deben de existir, cuál debe de ser el cambio de uno a otro, pero simplemente esto se puede cuantificar. De dos a ocho, eso se puede cuantificar. Lo que estaban hablando sobre las poblaciones que existen en la naturaleza y cuál es la diversidad genética en ellas, se sabe que en una población, antes de ser expuesta a un insecticida, más o menos uno de cada mil insectos ya son resistentes o ya llevan un alelo resistente. De ahí es donde salen los, la población se hace resistente, porque por lo general ya existen en la naturaleza y lo único que hacemos nosotros con un insecticida o con un cultivo eh, transgénico es seleccionarlos y así es como los notamos y así es como los ayudamos a, a reproducirse pero ya me quiero meter ahora más sobre cómo medimos resistencia ah, ya les dije más o menos qué es hay tres métodos que se utilizan en todo el mundo uno de ellos le llamo yo la caja negra que es más o menos como aquellas cosas que oyen del cuando un avión se cae y no sabe qué pasó todavía porque todavía no encuentran la caja negra, ajá, sabemos que por ahí hay algo y nos va a dar alguna respuesta a la caja negra. ¿no? El otro es lo que se llama la prueba F2 en isofamilias, y en esa me voy a meter en un rato, y las técnicas moleculares. Estas tres técnicas se aplican principalmente a larvas, aunque las técnicas moleculares también se pueden utilizar fácilmente en adultos. De las primeras dos técnicas, la caja negra y la prueba F2, me voy a meter más y les voy a comparar una con otra porque son las más usadas alrededor del mundo. ¿Qué sucede en la caja negra? Este método fue utilizado para los estudios en los cuales les dije que aquella interpretación de esos estudios había causado furor en todo el mundo. Este método de caja negra se utilizó para producir estas publicaciones. Por lo general se toma un grupo de palomillas, por lo general no se sabe ni siquiera el sexo, se meten muchas palomillas a una caja y lo que esperamos que suceda es que pones palomillas dentro y en algún momento, días después, vas a conseguir huevecillos y en eso así montas tus biensayos. ¿no? Eso está bien, pero a mí me llama la curiosidad sobre... ¿Y qué sucede en la, en la caja negra? ¿no? ¿Qué sucede dentro? Entonces se me ocurrió utilizar el gusano tabacalero y puse 30 hembras y 30 machos en la caja esta y los empecé a estudiar durante cinco días consecutivos. Lo primero, no estoy descubriendo aquí nada nuevo, que una, hay una mortalidad altísima. Inmediatamente se empiezan a morir las hembras, que son las que van a producir progenie, y casi... Bueno, a la mitad de los experimentos, cuando apenas la producción de huevos empieza a ser máxima, ya tienes casi la mitad de las hembras muertas. Entonces, si empezaste con treinta hembras, a los tres días ya nada más tienes quince. Además, si uno se pone a observar y a, a disectar a las hembras, a lo mejor no puede decir, bueno, de esas quince que me sobraron, que estaban vivas, pues, oye, pues sí estaban bien porque todas estas copularon, ¿no? Entonces todas estas produjeron progenie. Copular no es lo mismo que producir progenie. De las hembras que estaban copuladas, de esas, la mitad de esas hembras, la mitad es, que estaban copuladas no eran ni siquiera fértiles. O sea, de la mitad de la mitad, cada vez me estoy haciendo el pool genético más reducido. Ajá. O sea, del 30 palomillas ahora me quedan 5 hembras, de las cuales... Ya me empiezan a producir huevos y de aquí puedo sacar yo mis biensayos. Bueno, pero si yo me estoy, si estoy interesado en cuantificar cuántos alelos resistentes tengo con qué muestra empecé, aquí yo les digo que las hembras, o, bueno, en lepidóptera por lo general copulan más de una vez. Entonces casi de inmediato tienes muchas hembras que ya copularon más de una vez. Si tienes bien poquitas hembras que están, que están copuladas y están produciendo huevos fértiles, existe la posibilidad de que haya habido un macho ajá, bastante competitivo que haya sido los, el que copuló todas las hembras. Entonces eso todavía te reduce más tu muestra genética. Entonces, para resumirles un poquito qué sucede aquí, de la muestra con la que empecé en la caja negra, el 30%, del 30 al 60% de las hembras fueron copuladas. Bien pocas pusieron huevos fértiles. Si esto lo multiplicamos, vemos que el menos del 30% de la muestra original produce progenie. Y esto no me dice con precisión cuántos alelos estuve viendo en la, en la prueba. Estas pruebas son buenas para determinar la concentración letal para matar a la mitad de la población, lo que se llama la dosis letal 50, pero no me indica el número de alelos. Cuando uno está tratando de determinar esto en los biensayos, en casi todos los biensayos, esto está supeditado a qué toxina está utilizando uno. Muchísimo interfiere la dieta artificial, cualquier cambio en la dieta artificial de los insectos dispara esta respuesta. La generación en la que uno utilice para hacer las pruebas tiene un, hace una diferencia grandísima en la 1250 y sobre todo el método. También hice este mismo experimento no nada más con tabacalero sino con gusano elotero y aquí todavía se reproducen muchísimo menos, entonces si yo les hablaba que el 30% del tabacalero producía progenie, aquí los pobres eloteros ni siquiera llegan al 10%, ¿no? entonces si uno empieza con 500 palomillas este, pues hay que saber que un 10% de ellas si acaso son las que están produciendo progenie. Si tengo una diversidad genética tan pobre y tengo muy entre esos poquitos alelos resistentes me dan una respuesta que ya llamo yo resistencia necesito saber cuántos de ellos son suficientes para darme este este eh, switch que eso voy a eh, ahondar un poco más adelante este método de nuevo, la caja negra tiene fuertes variaciones y si es aplicado a la segunda generación, es, es válido. La, el concepto de precisión aquí no se lo recomendaría y voy a seguir con lo que es rapidez y costo. Si en lugar de utilizar una caja negra en donde tengo muchas palomillas, ¿qué tal si en lugar de poner 30 hembras y 30 machos? Tengo 30 cubetitas en las cuales pongo un macho y una hembra. Eso se llama isofamilias. En lugar de hacer una de estos, hago 30 de estos. Este, la segregación eh, mendeliana, la que ya les dije, fue propuesta para la muestra F2 por David Andao hace ya bastante tiempo. Y aquí lo que él dice es que si uno captura una hembra en una trampa de luz o con una red del campo. La posibilidad es de que la hembra sea homocigota susceptible o en los casos esos rarísimos que les digo, ya tenga un alelo resistente. Y la segregación en la primera generación y en la segunda es exactamente lo que les expliqué con, con diferentes caricaturas. Él tiene una caricatura diferente. De nuevo, les quiero recalcar que en la prueba F1, el 50% de ellos son homocigotos susceptibles. Y el 50% de ellos son heterocigotos susceptibles, Andu, ambos susceptibles, bien difíciles de distinguir con un biensayo, tienen la misma susceptibilidad. Eso, de acuerdo a los biensayos y la segregación, pues, de acuerdo a, a aquellos uh, trabajos originales de Mendel. Entonces, no hay una manera sencilla de distinguirlos en la primera generación. Por eso, uno se tiene que ir a la segunda generación para que uno pudiera detectar resistencia en la primera generación, la proporción de alelos resistentes en el campo sería ya tal que no se necesitaría un biensayo. Bien el campo estaría destrozado por tantos homocigotos resistentes que ya existirían. No habría necesidad de llevarlos al campo, lo que decía la ingeniera Rojas, cómo se puede detectar rápidamente con una inspección. Esta sería este, la condición. Como no hemos llegado a ello, se necesita uno ir a la prueba F2. De nuevo, hay una proporción muy pequeña que son homocigotos resistentes y lo primero que se nos ocurrió fue ver el el trabajo anterior que les hablaba de este era teórico, lo que decía Mendel aplica las leyes mendelianas de la segregación. Dicen que esto sucede. Lo primero que hicimos con un grupo aquí de colegas presentes fue ver si esto sucedía en la realidad y vimos que sí, que esta prueba es bastante fidedigna y nos da la segregación es, que nos dice Mendel. Sin embargo, esta prueba que es mi favorita tiene este, varios varias problemas. Uno de ellos es que cuando hay resistencia, uno tiene que dejar el gen que por millones de años le ayudó a hacer ciertas cosas, lo está pasando o lo está modificando a poder sobrevivir en las plantas transgénicas. Entonces, eso tiene casi siempre una consecuencia que se le llama fitness. Por lo general, los insectos que sabemos que son resistentes a BT o producen menos huevecillos o se mueren más rápidamente, son de menor tamaño, copulan con menor frecuencia. Entonces esto es lo que llamamos fitness y esto fue lo que encontramos en nuestro estudio. Una resistencia a BT no viene gratis, tiene una consecuencia en el fitness. Y si estamos hablando de bioensayos, no es lo mismo ver y sacar los, los huevecillos el primer día y hacerles eh, bien ensayos, o el quinto día o ya cuando todos están muriendo. Hay una ventana en el tiempo bien importante que es el segundo y tercer día de producción de huevecillos que nos da una segregación más cercana a, a lo que nos dicen las leyes mendelianas. Si uno utiliza los primeros huevecillos el primer día, tiene la posibilidad de tener alelos resistentes en esa muestra y no detectarlos. O si se tarda mucho uno en hacer las pruebas, puede tener la misma, el mismo resultado. Entonces, esto tiene, o sea, no nada más es hacerlo, no hacer más trabajo, sino ponerle más atención a ello. Además, como si fuera poco, las palomillas no les gusta estar confinadas y si uno les da demasiado espacio no son los resultados que esperamos. Si uno las confina en demasía, no son los resultados que esperamos. Se necesita cierta densidad para poder tener una segregación este, esperada y poder tener los resultados que uno se supone debe de obtener. Este método, igual que el de la caja negra, puede establecer las dosis letales 50, pero con este sí se pueden cuantificar cuántos alelos resistentes había. ¿Se acuerdan? Dos padres, si esta familia llega a denotar resistencia, uno puede decir inicialmente tenía uno o cuatro alelos resistentes, y así es como uno empieza a establecer una línea base sobre alelos resistentes. Cuando uno ya tiene esta línea base, sabemos con cuánto se mueren los heterocigotos y homocigotos susceptibles, entonces uno incrementa la dosis mucho, muy alta y lo que le llamamos la dosis de diagnóstico. Esta dosis es mucho muy alta para matar fácilmente a estos dos, el homocigoto susceptible y el heterocigoto susceptible, porque tienen la misma susceptibilidad. Digamos que estos se mueren con uno, y estos por lo general se mueren con diez mil, así son de resistentes. Entonces, si uno hace una dosis discriminatoria de 50, está utilizando 50 veces más la dosis y mata a todos estos, pero a estos no le va a ser un ni cosquillas. Es un método más rápido de utilizar los, los recursos más eficientemente, ya que uno ha establecido las dosis letales. Ahora les quiero hablar sobre una implicación práctica al respecto. Antes de que el algodonero transgénico se comercializara en Estados Unidos, un grupo de investigadores se les ocurrió hacer esta prueba de F2, y ver cuántos insectos resistentes a BT, en, cuántos tabacaleros resistentes a BT ya existían en el campo, antes de sacar el algodonero este, transgénico al campo. ¿Se acuerdan que les había dicho que más o menos un, en una población natural, antes de que esté expuesta a, una, a un agente de selección, uno en cada mil ya son resistentes antes de que se conozca, se invente la tecnología, se desarrolle el insecticida, eso es natural. Estas personas en el 95, antes de que hubiera algodón transgénico, dijeron que tres de cada mil ya eran resistentes a, a, este, a este tipo de BT. Entonces ya con eso, esa es la línea base. Tres en cada mil ya son resistentes. ¿ah? Ya sabemos que ahí empezamos. Entonces, habría un, pro, un proceso de selección después de millones de hectáreas de algodonero transgénico durante 10 años, durante 12 años. Volvimos a hacer algo similar a lo que hicieron estos colegas y vimos que no, no pudimos encontrar una sola palomilla en casi el mismo tamaño de muestra perdón, que lo hicieron nuestros colegas hace 12 años. Entonces, con mucha confianza, varias de estas muestras provinieron de México, podemos decir que después de 10 años del uso de algodonero BT en Estados Unidos, no se ha desarrollado resistencia en tabacalero, ¿por qué? Porque con toda precisión sabemos que si antes había tres, ahora hay cero Ajá, o hubo cero. Esta es una manera de poder documentar, con, ahora sí como decimos aquí en México, con los pelos de la burra en la mano de que la resistencia no existe en tabacalero, cuando menos hace 3-4 años que publicamos esto. Entonces, como ya podrán saber, para la precisión, y mi método favorito es el, la muestra F2 con isofamilias, y les voy a hablar ahora de una, un aspecto no tan bueno de estas pruebas. Desgraciadamente, como se tienen que colectar insectos en el campo, los tiene que pasar uno por la primera generación. Tienen que esperar a que la segunda generación produzca progenie para poder hacer un ensayo. En el método que uno hable sobre de esto, se lleva uno fácilmente 40 días. La respuesta es mucho, muy tardada. Existen las técnicas moleculares, las cuales le pueden dar a uno la respuesta en cuestión de minutos. Pero las técnicas moleculares lo único que te pueden decir es. ¿Hay resistencia a este tipo de modificación? No le puede decir a uno. ¿Hay resistencia a BT en general? Estas pruebas sí lo hacen, porque si uno está utilizando CRI 1AC, estos ensayos ven todos los mecanismos posibles de resistencia a 1AC, mientras que esta prueba podría nada más distinguir cierta modificación que es, le puede dar resistencia a 1AC. O sea, tiene ventajas y desventajas. Ahora, este, les quiero hablar de otro estudio, regresar a, al, al gusano eh, cogollero. ¿Cuáles son las implicaciones de utilizar una u otra de las técnicas y cómo se puede interpretar y qué repercusiones pueden tener en cierta área? Hace eh, ocho años, un par de colegas es, escribieron en un capítulo de un libro que había resistencia a gusano cogollero en Puerto Rico. Y antes de que en realidad hubiera algodone, eh, perdón, maíz BT en Puerto Rico, o, sea, o muy poco, ya el gusano cogollero era resistente. En este estudio, en este reporte, en realidad no se hablaba de eso más que de una situación de que ya habían notado resistencia en Puerto Rico. ¿Se acuerdan? El gusano cogollero, otra vez nada más para hablarles de su importancia. Se utilizan más de 2.700 toneladas de ingrediente activo para combatirlo aquí en México y cuesta nada más en insecticida más de 40 millones de dólares a los agricultores. Entonces, eh, un par de, de equipos independientes, el año pasado sacamos un par de estas dos publicaciones en los cuales decíamos, sí, sí hay gusanos cogolleros en, en Puerto Rico resistentes a BT. Y estos son nuestros datos. Un estudio de ellos hizo también pruebas en México muy limitadas, obviamente, y en Estados Unidos y en las muestras de Puerto Rico fueron un poco más amplias. Y aquí les estoy dando los resultados de inmediato. De las 80 familias que probamos de Puerto Rico, cuatro de ellas ya eran resistentes a BT. 5% de la población resistente a BT. Ajá, esos fueron los resultados. Ya una población bastante este, alta. Utilizamos la prueba a la que ya les dije, utilizando dos eh, gusanos cogolleros del campo, le aplicamos la prueba F2 y les quiero hablar este, un poquito sobre cómo se hacen los ensayos para que entiendan los resultados arbitrarios que les voy a presentar un poco más adelante. Como andábamos dando palos a ciegas, traí, como el reporte del 2003 decía que había resistencia, pero no decía cuánta resistencia ni qué tan alta, entonces tuvimos que empezar con una serie de dosis que ahora sí que comprendían desde cero hasta súper altos, porque no sabíamos por dónde estaban. Y así es como se ejecutan casi todos los ensayos con un, este, un rango de dosis, a las cuales cada una de estas dosis se le pone una larva. Esto era, en cada uno de estos de mis bioensayos de cada isofamilia le puse ocho larvas a cada una de las concentraciones y siete días después vi cuántos, cuántas de esas larvas se habían muerto con esta concentración. Esto es lo que le da a uno lo que ya les dije hace rato la concentración letal 50 y así es como la obtiene uno. De nuevo. Eh, llega, eh, regresando a estos resultados, se probaron más o menos unas 17.500 larvas en todas estas isofamilias. En lugar de haber puesto yo las 80 isofamilias de Puerto Rico en parecitos, en lugar de haber hecho 80 cubetitas, hubiera sido más fácil, más cómodo para mí, haber utilizado dos cajas negras. Echa todos los cogolleros ahí y a ver qué pasa. ¿no? Es más o menos hacer lo mismo con los resultados que obtuve de cada isofamilia. En lugar de tener cada cubetita, los resultados de cada cubetita como es Excel, pues le digo, súmamelos y me da esta respuesta. Ajá. Entonces, con esto saco la dosis letal 50. En lugar de hacer un promedio de cada una de esas setenta y tantas isofamilias, las agrupo todas y hago un ensayo hipotético y me da la misma respuesta. Más o menos la respuesta de los susceptibles en... en Puerto Rico no llega ni siquiera a uno. Ajá. Entonces se me ocurrió decir, bueno y si esos 76 susceptibles le pongo, le añado a una familia que es resistente, como es Excel, pues nada más le dice, le, uno hace clic y de inmediato lo suma y esta es mi respuesta. El ensayo es suficientemente fidedigno y fino para ver que si sí hay una respuesta, esta isofamilia familia era 350 veces más resistente que esta. Y al añadirla en esa hoja Excel y hacerle la prueba, sí me dio una respuesta. Vean, pues está bien, ¿no? De 0.9 a 1.2, pues es, es buena respuesta. Si le pongo la isofamilia número 2, que es 2.500 veces más resistente, el biensayo bien es, wow, súper eficiente, ¿no? Me lo está detectando. A pesar de que apenas estamos hablando de un 3%, el ensayo es fino, el, el método es fino, me dice que, que se está incrementando la susceptibilidad. Mi familia de 3.500 me da la misma respuesta y esta superfamilia que es más de 10.000 veces resistente a esta de aquí, dice, oye cuate, este, el, el, el ensayo es bueno. Lo mismo hice tomando muestras al azar y más o menos llegué, llegué a las mismas conclusiones. Mis todas mis muestras de Puerto Rico, las susceptibles, más el cinco por ciento de resistentes, me dan esta respuesta de punto nueve a uno punto siete, casi el doble. Uh -huh. Pero si ustedes se acuerdan que la definición más estricta de resistencia era que uno tiene que cambiar cuando menos las cosas 10 veces para poder pronunciar que era resistencia, aquí únicamente este me dio el doble y ya tengo el 5% de la población ya es resistente. Entonces, déjenme adelantarme esto: si hubiera utilizado este método de caja negra y hubiera confinado a todos ellos en un megavio ensayo yo hubiera tenido que concluir que no había resistencia a este, ABT en Puerto Rico, simplemente por el método que utilicé. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de esto? Este es un ejercicio académico, lo hice en el laboratorio y ahora le estoy explicando lo que hice en Excel. Bueno, pero tiene consecuencias. Puerto Rico no está muy lejos de México y ni tampoco de Estados Unidos. Uh -huh. En Puerto Rico la situación de resistencia a BT es alta. Se ha tomado la decisión de que ciertas eh, variedades de maíz BT no se deban desembarar en Puerto Rico para no incrementar la resistencia. Sin embargo, en Puerto Rico se planta maíz BT para hacer pruebas, porque Puerto Rico por sus condiciones ambientales es una semillera y se le tiene que aplicar bastante insecticida y el maíz sobrevive en Puerto Rico a pesar de haber estos altos niveles de resistencia. Si yo hubiera utilizado la prueba que les, este, les dije anteriormente, no nada más hubiera a lo mejor llegado a las conclusiones erróneas, sino que desgraciadamente nos hubiéramos perdido de estas cuatro colonias en las, con las que estamos estudiando resistencia a BT, porque todas ellas, por haberlas aislado independientemente, hasta ahorita lo que suponemos es que tienen un mecanismo un tanto diferente unas de las otras. Entonces estamos estudiando a lo mejor... Uno, dos, a lo mejor hasta cuatro, si somos, este, si tenemos suerte, mecanismos diferentes ABT. Ya para concluir esto, les quiero decir que no es únicamente el método. La dieta artificial para insectos, de nuevo, hace una gran diferencia. Si uno consigue una dieta artificial comprada, el fabricante puede cambiar un ingrediente sin avisarle a uno y eso puede afectar los, los resultados drásticamente. Eso lo hemos visto en el laboratorio. La toxina es difícil conseguirla, es difícil mantenerla, es difícil que uno utilice año tras año, tras año, tras año el mismo lote de toxina, porque cuando a uno se le acaba, consigue otra toxina y a lo mejor tiene una susceptibilidad diferente. Eso hay que conocerlo y es otro de los factores importantes. La colonia de insectos depende de dónde venga cómo la mantenga uno y qué generación se utilice y sobre todo el método. el método, esto es, está sujeto a todas las variaciones y problemas eh, normales que tienen dentro de los broncas en un laboratorio, dentro de la discrepancia que hay entre los investigadores. que eso es bueno, no hay un método en realidad ideal ni autorizado ni aprobado por todos los que nos dedicamos a esto. Sin embargo, nos hemos puesto a analizar qué métodos son mejores y no entre varias compañías, universidades y dependencias gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de México, y hemos medio planteado, o cuando menos hemos puesto en papel, un par de metodologías que no estamos diciendo que sean la metodología que se tiene que utilizar, sino simplemente hay un método en el cual nosotros ya lo validamos y vimos que... Tiene estos parámetros, tiene estos problemas y puede tener estas virtudes. Entonces, este el método ya también tenemos un poco de avance al respecto. Las, los dos colegas anteriores eh, mencionaron sobre riesgo, y este, obviamente, como dicen, hay muchísimas definiciones al respecto, y una de las que me gustan es cuál es la probabilidad de que esto suceda y, sobre todo, las consecuencias. La probabilidad de que haya resistencia a BT es el 100%. Si uno se pone a buscar insectos resistentes a BT en algún momento los va a encontrar o los va a poder seleccionar en el laboratorio. Eso es inevitable, eso es se puede conseguir. Ya les dije en poblaciones naturales en las cuales todavía ni siquiera se hablaba de los transgénicos los insectos ya eran resistentes. Lo único que necesita uno es ir al campo, meterse durante años y años y con un chorro de suerte encontrarlos. O sea, resistencia a Bt existe. En algunos lugares es un poco más grande en ciertos cultivos. Ya se sabe de ello, ya se ha manejado y no existen las consecuencias que muchos quieren oír de que la biotecnología ha fracasado debido a la resistencia. La resistencia está ahí se está manejando de diferentes maneras y los cultivos se siguen este, poniendo en el campo. Pero sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de que haya resistencia? Pues número uno va a haber un periodicazo, ¿no? Y a lo mejor dentro de dos días se enfría eso y pues ya de ahí no pasa. Las consecuencias de que se tenga uno como gobierno que impedir que las compañías comercialicen en ciertas zonas este cultivo y decirle al agricultor, sabes que como tú no sabes manejarlo y porque yo hice un, unos estudios con una técnica que en realidad para ser bien honesto todavía no estoy bien seguro de ella, pero mira pues mejor, mejor no lo siembres, Ajá. uno necesita tener una técnica y uno necesita este, tener la firmeza de que para que uno pueda tener una consecuencia tan grave, esté uno apoyado por, por la mejor el mejor de los métodos, de regreso a lo mismo, el método no es rápido, puede ser rápido, el método es carísimo ajá, y ahí si no le veo una posibilidad de que sea más barato, las técnicas moleculares son extremadamente caras, las pruebas en los biensayos son caras porque se utiliza muchísima mano de obra y se lleva mucho tiempo, el que es efectivo… Pues mire, yo me, me gustaría decirle, sí, claro, mi método, ¿eh? ah, el que yo he utilizado, claro, no es cierto. O sea, yo conozco todos los problemas que tiene mi método. Es uno de los métodos, es uno de los que yo avalo y uno de los que veo que cuando menos entiende en dónde están los agujeros. Estaba platicando con uno de los colegas en, en mi departamento y cuando le hablé de esto, me dice, sí, es la misma situación de siempre. Todo el mundo lo quiere rápido, bonito. Y, y este y barato. Me dice, mira, yo te puedo dar dos de esas condiciones. Me dice, tú nada más tienes que escoger. Ajá. Lo quieres rápido, pues seguramente no va a ser barato. Ajá. Lo quieres efectivo, no va a ser rápido. Ajá. Es, es difícil. Lo que yo aquí les propongo es muchísimo trabajo. El cambiar de la caja negra a las isofamilias uno incrementa el trabajo cuando menos en 5 o 10 veces más, uno está hablando de más horas o más personal en el laboratorio, más costo, etcétera, pero no hay de otro. Este método se ha implementado en los mejores laboratorios alrededor del mundo, se utiliza todos los días, año con año se producen datos sobre las, de, las densidades de insectos resistentes en todo el mundo, no es algo nuevo. Es, no es el temor a saltar de un método al otro. Ya está visto, ya está muy avalado por muchos colegas. Ahora si me pongo el sombrero otra vez de no de investigador, sino de del departamento regulatorio, y veo que siempre estamos entre la disyuntiva en que uno o está de parte de los verdes o está de parte de la industria. No le da uno gusto a nadie, es muy difícil estar en medio, o pide mucho uno datos in, tal vez innecesarios, o por el otro lado hay quienes dicen, es que tú no estás pidiendo nada, tú nada más eres un sello que dice aprobado, aprobado, aprobado. Eso es naturaleza humana, no le vamos a dar gusto a todo mundo, pero cuando uno se encuentra entre la espalda y la pared, cuando menos deberíamos de tener los mejores datos con los cuales poder decir, mira, yo hice esto porque me presentaron unos datos con la metodología más sólida o más recomendada hasta el momento. Ya para dejarlos de aburrir, quisiera agradecerles mucho a, a mis colegas mexicanos que en una u otra ocasión hemos platicado de esto y hemos producido este varios resultados y sobre todo les agradezco mucho su paciencia y todo lo que me han enseñado. Y no sé si haya tiempo para, para preguntas o el, el señor León. Bueno, este partes de la base de que la resistencia puede ser de genes mayores, ¿no? Y qué tal si por ahí este está metiendo ruido algunos genes menores a, a ese tipo de resistencia o, o qué han hecho al respecto para ver si es así como se plantea de genes mayores o hay genes aditivos a la resistencia. Estamos trabajando con los genes mayores porque dentro de esta lo que conocemos de resistencia hay tan pocas especies y tan pocas colonias que en realidad son resistentes y que se han encontrado en el campo que eso es lo que se utiliza como digamos animal modelo para hacer todo este tipo de estudios pero tiene usted razón hay toda esa posibilidad de que los genes menores estén metiendo ruido y que no los estemos viendo pero otra vez dentro de las limitaciones de nuestros biensayos y lo que estamos viendo en el campo eso es lo que, que conocemos. Así nos basamos para, para determinar la susceptibilidad. Sí. Este, doctor, eh, mi nombre es Martín Gerardo Rubio Algadillo. Eh, estoy en, en la jefatura de Lesnix en la región lagunera. Es nada más que una pregunta, un comentario. Este, en, el, en el 88, bueno, en el 89 fue el, el, el llamado colapso algodonero en la región lagunera. Es cuando se terminó este, el algodón. En el 88 se aplicaban alrededor de 10 aplicaciones en promedio. En el 89 se aplicaron 17 aplicaciones en promedio en toda la superficie que, que había de algodón. En el 95 este, es cuando llegaron, este, que se volvió a, a sembrar un poco de algodón, alrededor de mil hectáreas y los primeros cinco años no se hizo ninguna aplicación de insecticida. ¿sí? Ahorita en promedio este, tenemos 30 mil hectáreas y este, eh, el año pasado, que ya es cuando ya ha aumentado ahorita las, las aplicaciones de insecticida, se aplicaron dos en dos ocasiones o dos aplicaciones en promedio o sea por el dato que daba de la, del 50% que había reducido, bastante, bastante redujo las aplicaciones de insecticida, ¿sí? todo ese tonelaje de, de insecticida ha dejado de, de aplicarse en la región lagunera. Déjeme contestarle su comentario con otro comentario, es pues, muy parecido porque sí conozco más o menos la situación, aquí tenemos a, al doctor Palemón que nos puede hablar sobre sus experiencias bien interesantes, pero… Hace como unos ocho años fue una reunión de entomólogos en Mississippi, era donde trabajaba, y me encontré a uno de esos profesores decanos, ¿no? que regresó a, a la conferencia pues, porque no tenía nada que hacer. Entonces estábamos echando café y en aquel entonces yo trabajaba para la industria. Y se me queda viendo y me dice, ah, de la industria, ¿eh? sí. Me dice, ahorita ustedes nada más aquí hay como unos tres o cuatro, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, mire, pues el, el colega es de tal compañía y el otro colega me dice: Sí, sí, yo me acuerdo hace como 10 años, cuando se hacían 17 aplicaciones al algodonero, pues había 500 de ustedes aquí. Me dice: Ahora que se hacen, ¿cuántos? 1.2 aplicaciones, pues ya ni vienen. O sea, algo anecdótico de que las 17 aplicaciones o 9 aplicaciones se redujeron a, a nada. Y eso pues impacta, pues antes el grupo, el grupo me imagino que era de este tamaño y en aquella ocasión éramos 20, ¿no?